Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy nos encontramos acá en una superferretería de Santiago. Vinimos a buscar unos recambios para un WC. Un cliente nos llamó por una emergencia que tiene. Vamos a ver los sellos que necesitamos y mostramos qué es lo que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, gente querida, sean bienvenidos al canal. Hoy nos llamaron por un WC que presenta una fuga en el desagüe. Este WC es de descarga muro y, como podemos ver, hay una filtración en el cuello. Nos colocamos guantes y desconectamos el WC del suelo de los pernos anclaje con un desatornillador plano. Ya también sacamos el flexible, cortamos la silicona y procedemos a mover el WC. Lo tiramos para un lado, buscamos un trapero o algo que nos ayude a evitar el desastre, puesto que todavía le queda mucha agua en el estanque de descarga. Y detallamos que la goma que tiene colocada está pegada con Agorex. Esta goma no pertenece al WC. Esta goma es para otro tipo de descarga, que son estos WC de mochila. Como para evitar el tema, le colocaron Agorex. Esto lo tiramos y buscamos la goma que le corresponde a esta descarga. Esto no necesita pegamento, ni mucho menos, o al menos así yo lo hago. Entonces procedemos, vemos, medimos y comparamos. Esta es la goma antigua, esta no corresponde. El sello que le vamos a colocar ahora es un sello de goma igual, pero miren cómo queda, una maravilla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es proceder a limpiar bien. Una maravilla, ¿no? Eso lo tiramos. Ahora, con una virutilla o una esponja, procedemos a quitar el exceso de porquería, pegamento y demás aditivos que pueda tener la descarga que le han colocado anteriormente, y así nos permite que el WC entre en su goma sin ningún tipo de complicación. Solamente agarramos, centramos y con un poco de fuerza lo empujamos y él debería calzar. ¡Pum! Perfecto. Vamos a buscar una silicona al auto, que se nos olvidó. Esto recuerden que es solamente para evitar que entre porquería y se acumulen hongos debajo de la taza del WC, en este caso que es descarga muro. No necesitas colocarle cemento ni ningún tipo de pegamento sólido, solamente silicona por el borde para que sea anti hongos. Yo voy a buscar una silicona, en este caso sería una silicona para baños, que es especialmente para hongos, y así lo coloco. Si ustedes tienen otra manera de colocarlo, bienvenido a los comentarios. Entonces ya después, con el dedo, procedo a completar todo el proceso para que quede de museo. Y bueno amigos, si han llegado hasta aquí, mucho les haré agradecer. Dejen su manito arriba. Si no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal. Y hasta una próxima oportunidad.